Hola, oigan, estoy con Dalia. Yo la conocí a ella por su cuenta de Instagram Durmiendo con Amor. Ella me ha coachado para Martina, para poder dormir, para tener siestas, para tener rutinas. Y quiero decirte que sin tu ayuda no lo hubiera logrado, porque Gracias. recibes consejos por todos lados, pero la verdad es que nada concreto. Tengo amigas que sus hijos no toman siestas y tengo otras que son gendarmen y hasta llore así sean 4 horas, ¿no? Entonces, yo lo he logrado muy bien gracias a tu ayuda. Sí se puede, yo lo hago, yo ya puedo planear mi día conforme a las siestas de Martina y puedo planear mis citas porque sé qué va a pasar. Es verdad que al principio tienes que a lo mejor estar 40 minutos acompañando a un bebé a que pueda quedar realmente profundamente dormido, pero de esos 40 minutos a lo mejor se vuelven 20, 15, 10, hasta que llega un punto en donde tú ya ves signos de sueñito. Pongo a Martín en su cuna y tan tan, casi inmediatamente se queda dormida. Claro, ese es el avance que van a empezar a ver cuando son consistentes. Entonces, me han escrito, ayúdame, pues tengo a la experta, ayúdanos con algunos consejos. Bueno, a ver, como bien lo dijo Ingrid, nunca te vas a comer el fruto el día que plantas la semilla. Entonces, sí hay que ser consistentes para empezar a ver resultados como en cualquier hábito. Cuando quieres cambiar o establecer un hábito, necesitas ser consistente, necesitas tener paciencia. Entonces, ese es el consejo número uno. Espera, ahí te tengo que interrumpir algo que Dime. tú me dijiste y es esencial. Que sepan que los bebés no nacen sabiendo conciliar el sueño y que Exacto. al principio sí se vale ayudarlos, Siempre se meciéndolos, vale, siempre se un vale ayudar a tu shh, shh, hijo. claro, ¿no? Claro. Ok. Siempre se vale ayudar a tu hijo y creo que a la mayoría de las mamás las tranquiliza poder estar junto a ellos, poder tranquilizarlos y es un poco como enseñarles a caminar. No van a lanzarse a caminar de la Sí. nada, al principio les vas a tener que ayudar, vas Claro. a tener que sostener su manita y conforme los veas listos, les vas a soltar esa Es que a manita, veces te funciona dicen, igual. no, déjalos, ellos solos, tranquilas, o sea, no hay No hay prisa. prisa y a Ok. mí me gusta llevarme las cosas gradual con mis hijos y con los de ustedes. Perfecto, continúa. Ahora, segundo tip, siempre es importante que el ambiente en donde los vamos a dormir sea seguro, es decir, la única cuna segura es la cuna vacía, sin cojines, sin cobijas, sin bumpers, sin peluches. Los niños tienen que estar acostados boca arriba siempre. Si es un chiquito que ya se sabe girar en ambas direcciones por su edad, está bien, se puede girar en la noche, solamente tenemos que asegurarnos que su cuna esté segura, que solamente esté él adentro, que no haya ningún colchón antirreflujo, cojines, Algo etcétera, con lo lo que que se ya pueda dije. asfixiar. Algo con lo que se pueda asfixiar, que represente un riesgo, así es. Okay. Número dos, el ambiente que recomiendo siempre va a ser oscuro, tanto para siestas, esto es importante, como para la noche. Debe de ser aburrido, no recomiendo poner móviles, aunque se vean hermosos, encima de la cuna del bebé. Mejor pónganlos en el cambiador de pañales, es Y una que buena hay esto opción. de se tiene que acostumbrar a dormir con luz y con mucho ruido. Bueno, dormir con luz y dormir con ruido es de expertos. Entonces, primero vamos a ayudarles a que puedan dormir. Ese es el primer paso. Y número dos, también queremos que tengan un sueño de calidad. Y el sueño de calidad únicamente se tiene en un ambiente que no sea ruidoso y que sea oscuro. Lo que tú me platicabas, que cuando los bebés o cuando el ser humano está en obscuridad, genera una Que se hormona llama melatonina. que ayuda a descansar. Así es. Que de hecho te venden hasta pastillas de melatonina para poder dormir Claro, eso es bien. melatonina exógena, no la recomiendo para bebés, por favor, Obvio no. pero solo producimos melatonina de manera óptima cuando hay oscuridad. Ok, entonces sí, es cierto. Al final van a terminar durmiendo en cualquier lado, pero no están descansando. Es sueño chatarra, Ok, ¿ok? ok. El tercer tip es, les recomiendo que el ambiente sea consistente, es decir, siempre que duerman las siestas en su cuna. Obviamente va a haber excepciones, todas somos mamás, todos Tenemos que sabemos que salir. de pronto salimos o de pronto tenemos un evento o de pronto sales de vacaciones y no te puedes acoplar y no puedes estar en el cuarto de hotel todo el tiempo para todas las siestas, Sí. pero en la medida de lo posible, sí denles consistencia en el lugar para dormir para que ellos Okay. asocien ese lugar como su lugar de descanso. Okay. ¿Ok? Número tres, las siestas son muy importantes. Mientras mejor duerman sus siestas, mejor van a dormir por la noche. El sueño Okay. diurno y el sueño nocturno se complementan. Okay. ¿Ok? Okay. Y algo súper importante que a mí me funcionó y que me lo dijiste tú. Cuando empiezas a ver signos de sueño, de cansancio, es momento de llevarlos a su siesta, entonces bajar la cortina, a lo mejor ponerles ruido blanco, que es este ruido como de agua o de lluvia, ¿no? Porque si te pasas de esos signos de sueñito, de cansancio, es cuando entran en
llamas, como diría yo. Así es. Al igual que la alimentación, queremos llevarlos a dormir en su primera señal de sueño. Queremos darles de comer en su primera señal de hambre, no cuando un niño ya está muy hambriento. A mí me ha pasado. Ay, perdóname. Rapidísimo. Por ejemplo, yo le digo a mi esposo, ya tiene sueño. La pongo en la cuna y ella todavía no está, digamos, lista. No es magia. A lo mejor necesita 10 minutos para quedarse dormida. Pero en esos 10 minutos, mi esposo decide sacarla y llevarla y decir, no tiene sueño. Y yo de lejos pienso, te estás metiendo en un problema. Claro, porque después, cuando ya esté sobrecansada, le va a costar mucho más trabajo quedarse dormida. Y entonces es cuando empiezan a llorar y empieza el drama en tu casa, porque tú no viste lo que le llaman las ventanas de sueño, que son esos avisos de ya estoy cansada. Así es. Que es ceja roja. Esas son las señales de sueño. La primer señal de sueño es, se les ponen las cejitas rojas, se empiezan a tallar los ojos, empiezan a bostezar, muchos chiquitos te evitan la mirada, te esquivan la mirada. Ese es el momento ideal para llevarlos a dormir. Y como siempre digo, paciencia, mucha paciencia para todo, para comer, para dormir, para todo. Paciencia para la crianza. Así es. Oye, muchísimas gracias. Te voy a seguir invitando porque sé que me van a escribir muchísimas dudas. Me encanta estar contigo y con ustedes. Mil gracias. Bye, bye.